Esto no es una cuestión de Rafa Guerrero. Rafa Guerrero simplemente aquí es un enlace entre ellos y lo que es el pueblo. Aquí hace un mes hemos pensado, el ayuntamiento pensó en que quería mover, y nunca mejor dicho, a pequeños y a mayores en una aventura que es el deporte, y mientras aparte del deporte, pues la cultura que va unida y hacer cosas. Hoy es el principio, ¿no? Y este pueblo forma parte de la andadura que vamos a tener, pero el ayuntamiento es el que ha hecho especial hincapié en mover todo esto, y la verdad, la respuesta, estoy asustado, la respuesta es total. La gente necesita ser escuchada, la gente necesita moverse en muchos sentidos y en muchos aspectos, no solo en el trabajo, sino en ese ocio que queremos dar mediante el deporte. Y ellos y ellas son los mayores embajadores que hay. O sea, si ellos tienen ya de por sí, el niño es inquieto, no para, qué bien, vamos a darle lo que necesita también. Pero el padre te acompaña. Sí, aquí lo primero, está prohibido el patinete eléctrico y normal y a pilas. Aquí vamos a movernos con un balón en los pies, con una comba, hay muchas cosas que hacer. A lo mejor hacemos una carrera por las bodegas, seguro. Hay que volver a la bodega a correr también. Y tenemos una carrera aquí que vamos a ponerla en el mapa a nivel nacional e internacional. Tenemos que movernos por el municipio. El municipio son 9 pueblos, el Ayuntamiento de Chozas es tan importante que vamos a decir, que estamos aquí, pero demostrándolo. Y necesito el apoyo y el esfuerzo de todos. Y como el Ayuntamiento está volcado en este proyecto, a mí me ha encantado y nunca he tenido tiempo, la verdad. Si no la Champions es lo otro, si no lo otro. Ahora que dispongo un poquito más, pues quiero dar a Roberto lo que un día, cuando empezamos su carrera futbolística y poco después la mía arbitral, pues dijimos, ¿no? Y este es el momento de vernos y de que me ilusiona, ¿no? Mover, que el municipio se mueva. Se va a mover, y afortunadamente no es con un terremoto. Afortunadamente el terremoto van a ser los mayores y los pequeños. Yo simplemente soy ese nexo de unión y voy a ayudar en lo que pueda. ¿El equipo de gobierno está volcado? El equipo de gobierno, por supuesto, es el que ha apostado por esto. Que yo pensé, cuando me lo dicen, digo, parece una locura, pero me gusta, me encanta esta idea. Esta locura es tan bonita que vamos a hacer la realidad. Y hoy, fíjate, hoy voy convencido totalmente de que Chozas va a estar en el mapa y en el panorama nacional e internacional por eso, por movernos. No me dirijo a vosotros porque sin vosotros no podemos hacer nada. Ningún proyecto se puede sostener si no tenemos la colaboración vuestra, de esta juventud. No, y no sois demasiado pequeños, que va. Si entendéis perfectamente todo, sabéis pedir la propina, sabéis cuándo hay que ir de fiesta, cuándo hay que ir de cumpleaños, cuándo hay que gastar, cuándo hay que pedir el móvil, que ya está antiguo, si todo eso lo sabéis. Partido de selecciones absolutas en Inglaterra. En el campo, en Old Trafford. En el campo del Manchester, Teatro de los Sueños, que se llama vulgarmente, uno de los mejores campos que yo he estado en mi vida. Juega la selección inglesa con Inglaterra, Macedonia, me parece, para la clasificación del Mundial 2006. Bien, selecciones. Como aquí cuando juega la selección en Sevilla o en Valencia, pues igual, allí en Londres. Bueno, normalmente en un campo de fútbol o en un vestuario lo que huele es a sudor, es inevitable. Esas cosas son inevitables. Una vez que haces ejercicio, claro, no puede ser salir de casa y oler ya a sudor. No, no, hijo, no, eso no. Bien, ¿qué pasa? Que en el propio campo, aquí hay alguno que sí. Pues diré, ¡ah! ¡Yo! No, no, hombre, es un decir. Qué bueno, qué maja. No, te lo dijo Pablo. Para que no pase, te lo dijo. Bien. Entonces allá, pasada la media mitad de la parte, minuto 30 o así, van a sacar un córner. Y me vino un olor. Divino. Un olor a perfume, pero un olor de lo que no es normal entre los futbolistas. Yo estoy en la banda, al lado de ellos, y lo normal es, bueno, pues oye, que no huela a eso. Oye, un olor. Y yo me venía y me recordaba, dije, tío, yo esto lo he olido. Bueno, pues nada, saca el córner y nada más. Pasaron 5 o 10 minutos, otro córner. Atacaba mucho más Inglaterra que lo que era Macedonia. Claro. Y el que va a sacar, digo, espera un momento, coloca bien el balón.
pero solo por volver a Bolivia. Está en el libro, ¿eh? Sí. Bueno, pues, me mira así, dice, guay, guay o no. ¿Cuál es tu perfume? Me mira, ¿cuál es tu perfume? Me mira así, dice, yo es crazy, ¿estás loco? Claro, yo estoy, soy el árbitro, el jugador. Se llamaba David Beckham. ¿Vale? Y era, o se llama, y era el capitán de Inglaterra en ese momento. ¿De acuerdo? Futbolista súper famoso, sois jóvenes, lo podéis ver incluso en anuncios de calzoncillos hoy día todavía. Es el futbolista que más dinero ha ganado en la historia, incluido Cristiano y todo, ¿eh? Ha superado a todos en dinero fuera del fútbol. De derechos de imagen, ha ganado a todos todavía hoy día. Cuidado. En derechos de imagen, David Beckham es el número uno. Y entonces, pues nada. O sea, que olía bien. ¿Cómo? Que olía bien. O sea, que su perfume se... Pero es que yo olía... No, no, él se había perfumado. Pero yo ese olor me sonaba... Me sonaba y yo ya... Bueno, estaba... Llega el descanso. Fernández Marín era el árbitro. Y Turralde el cuarto árbitro, no se volvía. Y yo de inglés, lo justo. También es verdad. Y le digo, Turralde, dime cómo se dice qué perfume usas. Y dime cómo... Y dice, ¿tú, pero para qué? Digo, ¿para esto? Y dice, tú no, que no digas esto. ¿Qué dices? Digo, es que estos hablan muy bien inglés. Y dice, joder, son ingleses. Digo, ¿qué academia irán? Bueno, ¿qué pasa? Resulta que cuando entramos... Porque claro, la segunda parte, yo me quedo donde estoy en la banda, pero él iba a ir para el otro lado. Ya no iba a volver a aquello. Y a mí me servía... Claro, ¿dónde había olido yo eso? Entonces me acordé de la colonia, porque era una colonia en un aeropuerto internacional, no había llegado a España esa colonia, que como estás tantas horas allí, pues no, y el perfume es gratis, a ver, te vas a las tiendas, te echas, te probadores, y a mí siempre me gustó el tema ese, el perfume. Y dije, y Simi Jack, esta es una colonia que me he echado yo en el aeropuerto antes de ayer. Y Simi Jack, y me vino porque leí, y Simi Jack, que es un japonés que hace la colonia con muy poco alcohol, tal y cual, que se parece mucho a Armani, a una colonia que tiene Armani, Acqua di Gio. Bien, bueno, perdonad, pero es que soy un enamorado de los perfumes. Pero el que se quedó helado fue David Beckham. Alucinó, porque le dije, tu perfume es, y Simi Jack. Me miró así, ¿quieres? O sea, que sí, dice, pero tú, ¿pero cómo sabes esto? Digo, no, ahora habla con Iturralde que yo ya no sé más. habla con este que yo ya hasta aquí puedo seguir. Bien. Quiero deciros que es muy importante, oler bien, ¿eh?